Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubendel. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Voy a vomitar, jolín. Así da gusto empezar, el gameplay. Bienvenidos a la parte 7 de Surviving the Aftermath. 7 creo es, ¿no? Bueno, hay que seguir lidiando con los temas, sobre todo ahora a nivel más de comida, de producción de variedad de alimentos y de contaminaciones. Es decir, a ver si podemos pillar la suficiente ciencia, que de hecho tenemos bastante ciencia, para... primero, lidiar con el tema de la variedad de los alimentos, porque ahora están comiendo demasiado en crudo. Hay que intentar cocinar, construir una cocina. Ya veremos cómo se hace eso, que todavía no lo sé. Vale, investigar la cocina, me parece. Y sobre todo también empezar a limpiar, encontrar tecnologías de limpieza, porque para crear cultivos necesitas espacio, necesitas tierra. ¿Y qué ocurre? Pues que si la mayoría de la tierra está contaminada, pues de nada sirve hacer cultivos envenenados, ¿sabes? Entonces, pues vamos a ver. Uno de los colonos oculta algo. Cuidado, Mikey, a ver. Resulta que hay un colono que alimenta secretamente a las escarabratas. Un grupo de gente muy enojada rodea a la persona responsable exigiéndole explicaciones. Quien los alimentaba trata de explicar que las escarabratas son criaturas malinterpretadas, agradables e inteligentes. Bueno, sí, por naturaleza. Suplica quedarse con sus queridas mascotas. Pero a otros colonos preocupa que la situación se vuelva incontrolable si siguen vivas. Vamos a dejarle un momento. Si hay algún problema, las matamos. Ya está, no lo sé. Podría ser. A lo mejor, quién sabe, ¿no? Venga, va. No gustará, pero bueno. 158 de ciencia, cuidado. Es solo un pasatiempo, aunque sea un poco raro. Quien las alimentaba feliz a más no poder, promete que mantendrá escarabratas bajo control. Alguno morirá, ¿eh? Por escarabratez. Pero bueno. Como agradecimiento, comparte información referente a su investigación. Cuidado, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pues está bien. Vale, ya está, ¿no? Una plaga, bueno, cuidado. Tenemos aquí a Brock, de todas maneras, así que bueno. ¡Ah! ¿Dónde me he ido? Bueno, recordad que estamos aquí. Misión importante, gente, ¿eh? Vamos a ver. Búsqueda completada. Completaste la búsqueda de aplicación en la planta nuclear. Buen trabajo, Kate. Te lo curraste la hostia. Tú solo ahí en una planta nuclear, en un terreno hostil, entrando por primera vez. Muy bien. Buena ciencia tenemos ahora. Hemos pasado de tener poca a tener bastante. Muy bien. Ah, vale, que no era esa. Esa era otra. Vale, te has ganado un poquito de sustent. Así que... vamos a ver un segundito. No era la de... la misión. Esta es la información del viejo mundo. Bueno, Kate, vuélvete a casa, ¿vale? Descansa. Bueno, es que al final es mucho, ¿eh? Vale, vamos a... ven aquí, vete ahí, venga. Sí, puedes con todo, hija. Let's go. La vieja planta nuclear se alza imponente en el paisaje. Tras hacer una rápida inspección, descubres una puerta estar suficientemente oxidada para arrancarla. Por desgracia, los empleados de la planta ya predijeron esto. El final del pasillo está obstruido por una madera de manera improvisada. La pared pone un mensaje: zona peligrosa, ir al museo para compartir información. ¡Wow! Perdón. Pero sí, es verdad, cuidado. Ir al museo. O sea, ¿aquí el museo cuál es? Ah, irá por ahí, ¿no? El museo por ahí, loquete, aquí. Vale. Como no quiero problemas, mira, hay tiempo, el museo va a seguir estando ahí, ¿no? Venga, te vuelves a Rivenwood, no te preocupes, hija. Vuélvete, te has ganado el descanso y luego, pues que vaya un buscador o alguna cosa, ¿ok? Tú, Kate, quédate por ahí, vete a otro sector, el que sea, por ejemplo aquí abajo, ¿vale? Pero tranquilité. Parece que hay una sociedad por aquí, ¿eh? No te diría yo que no, y con estos caminos extraterrestres. Que vaya un buscador aquí, ¿vale? Bien armado, con buena vida y buena regeneración. Bien, tenemos un especialista por ahí pendiente. Gorky, guerrero. Especialista se acerca a la puerta y se presenta rápidamente. Busco trabajo y por lo que veo, ustedes necesitan ayuda. Son 900 de pasta, no sé si tendremos, ¿eh? Alguno tendrá que hacer buen trabajo de divisas. Gorky, puedes esperar, ¿eh? Tras pasar toda su vida con una gran familia, no puede vivir sin compañía. Siente mucho apego por la gente y está dispuesto a dar su sangre y su vida por ellos. Buen guerrero, ¿eh? Buen guerrero. Habrá que tenerlo aquí, a ver si puedo comprarte, hijo. Sí, a dar su sangre siempre que le pagues, ¿no? Cuando se interpone entre su familia y sus enemigos, se convierte en algo aterrador. También, ¿eh? 25 de daño como Grok, nuestro colega. Vamos a esperar en la puerta, ¿vale? A ver si aguanta, si conseguimos la divisa. Estamos cerca, pero cuidado que engaña. Muy bien, perfecto. Vale, perfecto. Aquí tenemos un 100-100. Muy bien. Por eso es importante mantener el bosque, y no tirar muchos árboles. ¿Esto no se ha expandido más? ¿Se expande poco a poco? Es que es mi pregunta. Parece ser que sí, ¿no?
Parece ser que debería seguir expandiéndose un poquito más. Ya lo comprobaremos. ¿No? Se ha quedado ahí, ¿no? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, como veis. Poquito a poco. Bastante lógico, la verdad. Tiene sentido. Makes really sense. Pues es que solo estoy viendo plásticos. Faltan zonas de metal o zonas de madera. Complicated, ¿eh? Vamos a hacer otra torre de observación. ¿Vale, peña? Vamos a hacerla por... Por aquí hay animales hostiles, ¿eh? Vale, habíamos dicho que... Bueno, debería haber, o no lo sé. No puedo moverme más de aquí. No puedo. No sé si habrá más estructuras. Claro, aquí no aparecen estructuras porque no he... No veo. Como no veo, pues no sé. Vale, por aquí no puedo pasar. ¿Qué tal si nos expandimos por aquí, gente? Sería lo lógico, ¿verdad? Ahí tenemos. Y lo lógico sería por aquí. Un poquito. A ver, pillamos por aquí. Pues pillamos por aquí, ¿no? Sería, como digo, the logical. The logical way. Vamos a hacer primero el camino, ¿vale? Ok, más o menos, ¿vale? Play un poquito. Más o menos así. ¿Está bien? Sí, entrando por aquí. Más o menos. Bueno, podría ser. Lo lógico sería. Espérate. Sería hacerla así. Colono herido, luna. A ver. No será otra línea, tío. Heridas. Unos codos están heridos. La mayoría de estados se pueden tratar en tiendas médicas. Si estas heridas no se tratan, perderá salud. Tenemos medicinas. Hemos pillado. Por eso es importante las incursiones en los sectores, gente. Cuando un colono sufre una infección, mutación, herida o tenga trastorno por radiación, construye una tienda médica. Vale, ya tenemos dos. Y asigna a alguien para tratar los diferentes estados lo antes posible. Los estados negativos causan pérdida de salud y otros problemas si no los tratas. Las medicinas aumentan mucho la velocidad de recuperación y se usan automáticamente desde el almacenaje. La medicina es útil para curar heridas, las píldoras de yodo para la radiación y los antibióticos para las infecciones. Claro, no tengo píldoras de yodo quizá, Para reducir las infecciones, construir letrinas y saunas. Mantener a la gente limpia y sana. Los colonos con frío o sucios te más posibilidades de contraer una infección. Mientras que unos niveles de contaminación altos pueden derivar en trastorno por radiación que si no se trata puede hacer que se formen mutaciones, que tardan más en curar. Ten en cuenta que no todos los estados se pueden curar con tratamiento médico. Los colonos que sufran hipotermia necesitan refugios con calefacción, mientras que los colonos que sufran desesperación necesitan impulso de felicidad. Eso va a ser complicado, ¿eh? Los colonos cansados o agotados necesitan descanso temporal del trabajo o dormir en el refugio. El cansancio puede aumentar el riesgo de heridas. Makes sense. Vale. Refugios inadecuados. Seguimos con los refugios inadecuados, ¿eh? Bueno, pues... a ver, podemos reclutarle, gente. Para adentro, amigo. Gracias por el pago, no lo lamentarán. Especialista toma su equipo y entra en la colonia. De hecho, uno de estos puede ir a... Pero vamos a dejar aquí a los dos guerreros. Uno podría ir a buscar cosas, pero me vuelo bandidos y con dos guerreros ya nos aseguramos. Tenemos suficiente gente que va a ir por el mundo. Ya tenemos a dos guerreros y a uno más. Entonces, estos dos se pueden quedar en 4 días y cada otro llega súper rápido, gente, ¿eh? Así que bueno. Vale, voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí la torre. La iba a hacer... Un segundito. La iba a hacer así. Hay que hacer ciencia, por cierto. Lo voy a hacer ahora. Ok. Y ahora me pongo aquí. Esta torrecita. Así. Ok. It's good. Tiré el árbol. Uy, se libró por un píxel. Ok, ok, gente. A ver, ¿hay algo por aquí? No. Hay riesgo aquí, ¿eh? Pero bueno, todo se puede gestionar. Y Kate, que nos venga, ¿vale? Que se ha ganado el descanso, que se vaya a un sector nuevo y que al museo vaya alguien a entrenar. Un buscador o un guerrero, quizá, no lo sé. Pero quiero tener a dos guerreros aquí. Vale, Luna. Eso, perdón.
Atrás. Pacientes, habitantes. Luna. Vale, esta es mayor. Bueno, no mayor. Está muy irradiada también. Pero bueno, debería curarse aquí, ¿no? Pacientes 2. Y aquí... perdón, aquí. Y aquí también, ¿verdad? Ah, nos cabe otro médico. Entiendo. Pues venga, uno más. Y otro más. Venga, quiero médicos, sí. Porque hay mucha gente irradiada y tal. Como digo, aquí tenemos medicina y antibióticos, pero no tenemos pastillas de yodo. Es lo que nos falla un poquillo, ¿no? Pero bueno, claro, es que al principio no tenemos tampoco tanta cosa. Es que, claro, es la historia, gente. Vale, bien. Y de comida vamos muy bien, la verdad. Hay que producir nueva comida. No solo carne cruda ni nada. Mira, fíjate, venado, pero hay carne más jugosa, ¿verdad? Uno ahí que nos habrá traído, creo que, algún colono. O sea, tenía un buen bistec, creo. Vale, play. Bien, 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 bien. Esto ya... Es que no hace falta, no os voy a matar todavía, a no ser que sea necesario, ¿vale? Vamos con... Vale, hemos subido aquí también algunos puntos. El proceso es repetitivo, bueno, algunas cosas, ¿eh? Bien, día 15, gente. Vamos con esto. Venga, vamos a ver qué podemos hacer, que tenemos bastante ciencia. Supervivencia, velocidad de producción. Vale, velocidad de producción de estas cosas, de las comidas. Pesca en el hielo. Vale, claro, pueden helarse las cosas. Cocineros en línea, de línea. La agitación y las cosas puntiagudas y calientes están habituadas en las cocinas. Espacios de trabajo más uno. No son buena combinación. Entrar cocineros de línea ayuda a que varias personas puedan trabajar en la cocina de forma segura y eficiente sirviendo más comidas. Pero hay que investigar, ¿no? Vamos a ver, palancas, leñadores, otro par de manos y un asa siempre son bienvenidos en los depósitos de madera y campamentos madereros. No sé si había hecho algún campamento maderero, ¿eh? Reconocer piezas útiles entre basura es más difícil, pero aumenta la producción de plástico un poco. ¿Refugio y seguridad? Desbloquea depósitos de puesto avanzado. Permite establecer un puesto avanzado en el mapa. Expandir la influencia de tu colonia más allá de sus fronteras. Permite que los especialistas dejen recursos sin necesidad de regresar a la colonia. O sea que hay ciertos recursos que sí se teleportan y otros no. Depósito de puesto avanzado. Bueno, importante, ¿eh? Que al final son muchas cosas. Estudios. Vida en común. 12 horas. También tenemos que tener en cuenta esto, ¿eh? Tuberías de agua. Esto también es importante, ¿eh? Porque lo último que ocurrió fue una ola de calor, pero hay que tener en cuenta estas cosas también, ¿eh? No tenemos nada de energía y eso es un mundo también, la energía. Lleva el agua a los edificios con torres de agua. Sistema de tuberías, chaval. Mucha historia, ¿eh, gente? Wow, no sé con qué ponerme. Con la comida, hemos dicho, ¿eh? Con los cultivos, pero quiero algo de... No puedo buscar aquí, ¿sabes? Un menú de búsqueda de poner limpieza y ver la tecnología que limpia. Vamos a tener que buscarlo un poquito así a mano, ¿eh? Tecnología que limpie, ¿eh? Me gustaría lo del tema de recursos, puede ser leñadores, evaluación de basura, aprendices, artesanía, trueque. Claro, comercio para otras colonias. Comunidad, estudios, mejoras domésticas. Descarga de agresividad, tejado, muros interiores, recuerdo. Mira, recuerdo para nuestra Kim, que murió. Almacenamiento seguro, cisternas, estanques, puesta reforzada, arsenal. ¡Jolín! 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 Hay un montón, ¿eh? Me gusta, tío. A ver, ¿dónde podemos limpiar las cosas? Porque, claro... Vamos a ver primero... A ver dónde se puede, ¿vale? Aquí. Menú de limpieza de terreno, ¿no? Aquí no se puede. Aquí puestos de vigilancia. Refugio de emergencia. Reserva almacén. Cabaña, trampero. Cosas de agua. Cosas de almacenamiento. Bueno, o cosas de tratado de cosas, ¿no? Campamento maderero. Madera en línea. No tengo ningún campamento maderero, creo, ¿eh?
Sí, tenemos que hacer un campamento maderero. Pero claro, eso consume madera. No tenemos mucha madera ya, ¿eh? Planta y cuida retoños en su zona de trabajo. Los árboles son la materia... Ah, aquí se pueden hacer. Importante. Depósito de mantenimiento, ¿esto lo tengo? Tienda médica, quemador, letrina... Claro, es que... Arbusto... Decorativo, no es... No es... Bueno, no lo sé, ¿eh? Si será un arbusto funcional para pillar comida de forma pasiva. Es decoración. Quemador. Proporciona calor a pequeñas comunidades y evita que los edificios más alejados se congelen. Claro, no ha llegado ningún todavía ninguna historia, ninguna catástrofe de invernal. Y hay que tener cuidado con eso. No, tengo que mirar eso de la ciencia, lo tengo que mirar, gente. Por aquí. O sea, si no es en... Aquí de limpiar el terreno. ¿Estudios del terreno? ¿Plantar semillas mejor? Cosecha, cría ganado, puestos grandes, irrigación, agricultura, aislamiento... No. Tiene que ver, pero no. Exquisiteces. Vale, bien. Reparación, recursos... Materiales recuperables, equipos de buscadores... A buscar plástico y metal. Un grupo de buscadores cooperando a traer recursos a la colonia con mayor velocidad. Cuatro ojos ven más que dos. A buscar plástico y metal. Vale, no veo. Trueque. Trabajadores de concreto. Bueno, de cemento, sí. Motorización. Motorización, soldadura, bio... Bueno, bueno. La madre me parió. Y esto sin DLCs, ¿eh? Tuberías de agua, calor dirigido, energía solar. Energía. Aquí empezamos con la energía. Bueno, está bien tener un registro, un rodaje de todo lo que hay, porque la ciencia es muy grande. Pero ojalá un menú de buscar, tío. Que ponga yo paneles solares. O que ponga yo qué sé. Ciencia o educación o comodidad, y que ya me ponga automáticamente ahí las tecnologías que afectan a eso que estoy buscando. Pero no veo, ¿eh? No veo algo de limpiar, y quiero limpiar. Los muros interiores también. Ah, bueno, puede, eso puede ser de las casas, ¿no? Es más probable que nazcan niños. Es que hay muchas variables. Está bien, entierro digno. Mira, la pobre Kim. Pobrecita Kim. Recreativas, joder. Sí, no sé, ¿no? Predicción de desastres, muy importante también, ¿eh? Vamos a ver aquí, limpieza, la higiene. Esto hay que mirarlo, ¿eh? También, ¿eh? Comida y esto, y seguridad va a ser importante, porque seguridad es... Es medicina, bueno, pero está muy lejos. Eliminación de la contaminación. Está muy lejos, ¿eh? Pero hay que llegar aquí, ¿eh? Eliminar contaminación es una tarea sucia y peligrosa. Usar herramientas de limpieza adecuadas acelera la eliminación del material peligroso. Para que los colonos pasen menos tiempo en un área brillante. En tierra brillante. Pero no hay una desbloqueación de edificio. Puerta reforzada. Creo que tendríamos que ir por aquí un poquito, ¿eh? Limpiar el terreno más contaminado sin el equipo adecuado. Conlleva una muerte segura. Con estación medioambiental dispondrás de una forma de limpiar los depósitos de contaminación. Estación medioambiental. Se hace. Y vertedero. A un vertedero. O sea que hay que llegar aquí, ¿verdad? Claro, hay que llegar aquí. Pues vamos a intentar hacer esto primero. Y a ir llegando poco a poco. 1, 2, 3... 4, por lo menos, mucha ciencia, además de la que tengo. Vamos a empezar por aquí. Venga, investiga. También hay que... no hay que perder de vista esta de aquí. Es que son muchas cosas, ¿eh? Agricultura básica. A lo mejor lo siguiente va a ser la agricultura, ¿eh? No hay un edificio para... No hay un edificio, gente, para... De ciencia, para mejorar este tipo de cosas. O tener dos... Dos colas o lo que sea, ¿sabes? No sé. Oh, oh. Bueno, cocina. Vamos a ver si se puede hacer una cocina o algo. No. ¿Y dónde será? Pues será en alimentación. Tiene que ser 100%.
Cocineros, comida, aquí, cocina. Si te fijas en lo desbloqueable, se ve, ¿no? Eso es. Claro, y por aquí, pues es que no se puede. Vuelvo a la zona de trabajo de la estación medioambiental, vale. Entonces, ya hemos dicho que aquí en seguridad es hasta llegar aquí. Bueno, ya sabemos, mucho que explorar, mucha ciencia. And ya to know. Pero quiero tener dos guerreros, por si acaso. Cualquier percance quiero estar un poco preparado, ¿eh? No importa, tenemos a varias personas aquí haciendo historias. Pero sí que es cierto que a lo mejor puedo mandar a Grok, a Brock, quizá aquí a buscar. Hay tres sobrevivientes del puesto avanzado. Herramientas básicas, peligros. 10 de daño cada 12 horas. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Yo no lo sé todavía. Let's go. Play. Pero limpiar el terreno me renta, ¿vale? Y esto poco a poco, como veis, hay mucho plástico. Y luego plástico subterráneo. O sea que estas zonas no las puedo quitar hasta que chupe todos los recursos subterráneos, loco. Aquí, como veis, la zona contaminada. Ahí no hice la letrina, ¿verdad? Vale, voy a hacer una letrina que quité en el anterior gameplay, creo yo. ¿Aquí? ¿Dónde era? Aquí. Venga, más o menos. Por ahí. Ok. Tenemos cuatro médicos, ¿vale? Dos pacientes hay aquí. Y aquí ninguno. Bueno, por si acaso. Vale, deberíamos tratar bien las historias, pero bueno. A lo mejor me pasó con los centros médicos. Si no, lo borro. Pero de momento bien. Tenemos todavía 8 portadores, ya no tantos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hago un puesto aquí de visión y quito este? ¿Tienen que solaparse? ¿O una vez hagas uno más adelante puedes quitar uno de atrás? Una pregunta, que me ha surgido. Lo cuete. Es esa cuestión de adversario. ¿Y qué pasa si mato? Es que no quiero matar a estos y que me quedarme sin reservas. Ruinas de concreto. ¿Hay algo por aquí? ¿Raro? Cuidado con Brock pasando por ahí. Vale, vamos a hacer un camino. Y vamos a hacer una nueva de estas por aquí, ¿vale? Una nueva torre de exploración. Y a ver. ¿Habrá peña por aquí rara? No creo, ¿verdad? Bueno, pues nada, la colonia, venga. Vale. Charlotte. Como se hieren, todavía no sé, se hieren en plan aleatorio. No haciendo algo concreto, van andando y se hieren. Claro, se torcen una pata y qué. Vale, pero bueno, ahora tenemos dos aquí, o uno de dos, pero tenemos dos espacios aquí. Veremos a ver si renta, ¿eh? De momento vamos a dejar dos puestos médicos con cuatro médicos. Y ahora va y va a tratarse. Muy bien, la herida. Perfecto. Y esto se está investigando. Y Brock, pues todavía no sé. ¿Dónde está el otro? Vale, este está aquí. Pues estoy por ir, ¿eh? Vamos a ver primero lo que hay. Novedades. Vale, 54, divisa, muy bien. Vale, Carmelo, vale, perfecto. Igual vas tú aquí, ¿por qué no? Venga, let's go. Información del viejo mundo. Claramente el museo vivió tiempos mejores. La fachada se desplomó. Científico. Regresar más tarde, va a ir un científico. O copiar el texto y echar un vistazo. Mira, fíjate, en función de quién esté. La fachada se desplomó, ya sea por algo que ocurrió en el pasado o por algún altercado reciente.
Sin embargo, tu especialista tiene el espacio suficiente para entrar. En el centro se encuentra el esqueleto de un brontosaurio gigante, otro recuerdo más de una época pasada. En la pared de detrás escribieron textos científicos y fórmulas. ¿Copiar el texto y echar un vistazo o venir con un científico? Igual vengo con un científico. Regreso más tarde. Vuélvete a casa. Chica, vete para allá, no te preocupes. Vete, no pasa nada. Lo hacemos así. ¿Esta tiene que volver? No lo sé todavía, no sé qué hará. Creo que va a ir hacia allí, ¿eh? No. Vale. Aquí pillando. Bueno, es importante, ¿eh? Es importante cubrir el máximo terreno que se pueda. No he detectado mucho por aquí. Yo creo que podré quitar, ¿verdad? No lo sé. ¿Se quitará esta zona? A lo mejor hay que dejarla, ¿eh? Voy a dejarla, pero es que claro, me consume un trabajador. Bueno, gente, esa es la historia. Podemos probar a quitar una y si no la ponemos, ¿ok? Sí, vale. Bueno, pues veamos a ver que se haga esto, porque hay que seguir haciendo mucha ciencia. Necesito mucha ciencia, ¿cierto? Perfecto. Bien, tenemos que ir por aquí, fijaos hasta aquí, ¿eh? La estación medioambiental, va a costar un poquito, ¿eh? ¿Por dónde tiraríamos? Por aquí. Un almacenaje general es un contenedor de mercancía reforzado para resistir el mal tiempo y a los ladrones. Sería importante eso, ¿eh? Pero también es importante la agricultura básica. Así que primero aquí. Y luego el almacén o ya veremos, ¿ok? Y cuidado cuando venga la edad de hielo. Que vendrá en algún momento. Igual falta un montón, pero bueno, ya veremos. Vale, tenemos una tienda. De momento tenemos muchos espacios, gente. Así que vamos a retirar esa tienda. ¡Os que dormís! ¡Hala! Venga, levantaos que voy a demoleros vuestra maldita tienda harapienta. Vale, tenemos 25.000 casas. Duermen aquí y no se van a las buenas tiendas, loco, ¿eh? Hay que derribarles la casa para sacarles del culo de ahí, ¿eh? Ni siquiera ponerles ahí un jacuzzi con sauna y literas de seda. Hace que retiren el culo de esos harapientos hogares. En fin, mola así, ¿eh? Con las lucecitas. ¿Esto está o no está? Todavía no. Cuando se haga, probamos, demolemos. Y si no, lo volvemos a hacer, ¿vale? Si perdemos un poquito. Pero cuando pillemos todo el terreno, que poco a poco va pillando, ¿vale? Esto ya ha pillado todo, casi todo. ¿Ves que es bastante lento? Pero como acabáis de ver, poquito a poco vas descubriendo, ¿vale? Ha sido un poquito decepcionante esta zona porque no he encontrado mucha cosa. Oh, bueno, he encontrado este estanque para construir y pillar pescado también, lo cual me parece bien. Igual hago aquí una esta de pescado. Sí, es posible, ¿eh? También puedo hacer un colector de agua. Vale, 100% de eficacia, 3 de producción en todos lados, ¿no? Voy a hacerla por aquí, creo yo, porque aquí 3, no cambia nada. No quiero tirar árboles. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Adiós, arbolín. Boom, 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 boom. Muy rollo western, ¿eh? Muy rollo New Vegas, loquete. Muy rollo el tren de las 3:10. Muy rollo Clint Eastwood. Bien. What? Depósito de puesto avanzado. En el mapa del mundo. Los puestos avanzados permiten estar puntos de ciencia, encontrar sobrevivientes y transferir recursos rápidamente a la colonia. Necesito 30, ya tengo. Y lo demás, ¿vale? Pero ¿dónde lo hago? Lo tengo que hacer aquí. ¿Dónde cojones hago esto? En el mapa del mundo. Depósito de puestos. Los puestos avanzados pueden extraer, ¿vale? Necesitas un especialista.
¿Dónde hago un depósito de puesto avanzado, gente? What movida, ¿no? O sea, es que lo tengo que hacer... En cualquier lado, ¿vale? Del mapa este. En el mapa del mundo. Pues no lo sé. Pero es que necesito un especialista. Bueno, va a venir uno en breve también. Pero no sé decirte. O sea, aquí no puedo hacerlo. Solo puedo hacer aquí dentro. Pues al lado de la puerta, ¿no? O yo qué sé, gente. Pues tampoco sé. Como no sea por aquí o algo. ¿No? Que no sé decirte. O yo qué sé. Un depósito aquí, por ejemplo. Es que no tengo ni idea, loco. ¿Pruebo a hacerlo aquí, por ejemplo? ¿Eh? Te permite establecer puestos avanzados en el... O sea, lo construyo y luego ya puedo en el mapa del mundo hacer. Supongo, ¿no? Voy a hacerlo aquí, a ver. Hay que probar. 30 de metal... Cuidado, ¿eh? No sé, es que hay que pensar un poco, loco. Vale. Y de agua no vamos mal. Necesitamos... Bueno, tenemos buena producción, pero sí que es cierto que me gustaría... Un poquito... A ver... Aquí van sobrando, ¿no? 0 de 2 y 0 de 2. Yo creo que voy a eliminar. Venga, vamos a eliminar. No hace falta otro puesto médico. Vamos a ver aquí. Nuestros predecesores. Un grupo de colonos encontraron algo extraordinario en el bosque. Una linda reliquia que destella oro a la luz. Los colonos creen que es una señal de buena suerte y quieren llevar a cabo una ceremonia en su honor. What the fuck? No sé yo, ¿eh? Venga, va. Veneradla. Todo listo, 10 de felicidad, necesito felicidad. Los demás colonos no van a tener un problema entre las reliquias. Se organiza una ceremonia en la colonia y los colonos traen consigo ofrendas y cantan canciones que no han olvidado. Pronto la zona es ocupada por jabalíes y cae en el olvido. Pero los colonos se sienten más esperanzados de cara al futuro. Bueno, no sé, a mí ver tanta cara felices me parece bien. La reliquia de oro, loco. Vale, agricultura básica investigando. Bueno, aprobación del viejo mundo. Vale, hay que hacer esto, ¿ok? ¿Cómo era esto? Mira. Wow. ¿Qué será esto, eh? Y este icono de aquí. Vale, muy bien. Vale. Atacar a un colono. ¡Hostias, Pedrín! ¿Cuánto? Esta zona es peligrosa, ¿eh? Hay que ir hacia aquí, ¿eh? Voy a ir a por este. Lo que pasa es que estamos lejos, ¿eh? Estamos muy lejos en la colonia. ¿Este se podrá defender? No lo sé. Wow, a ver si aguanta, ¿eh? Yo que tú salía por patas, loco. Bueno, vamos a darle un poquito de tralla, a ver. Oh, nos atacan las butarachas. Oye, me van a tumbar eso, ¿eh? Si no vais pronto. If no vais pronto, estamos moridos. Ahí va. Vamos, que me lo tiran. Ah, salió corriendo el pobre. Nada, pasa nada. Vamos a por ellos. Vale, bien. Cuidado, es que son, al final, cuidado, son unas cuantas, tío. Y me cago en 10, loco. La madre que los parió, chaval. Vamos a dejar aquí a uno, vamos a dejar a Brock. Por ejemplo. No estáis muy heridos, ¿no? Tú, te quedas aquí, venga. Tú te vuelves. Y esto lo vamos a reparar. Bueno, Brock, aprovecha y llévate historias, ¿vale? Píllalo, por favor. Vale, vamos a reparar este puesto fronterizo. Ok, y habría que hacer aquí un puesto de guardia, también. Sí, sí. Es que claro, aquí en esta zona, cuidado, hay que hacer un puestito, porque esta zona es peligrosa, ¿eh? Aquí estaba el yaguay este, una mutarracha gorda y luego alguna más pequeña, ¿no? O la misma mutaracha de estas, las matarratas estas. A ver, vamos a ver, gente, un segundito. Por fin. Vale, divisa, algo de leña. Tenemos que hacer el leñero también. Ostras, es verdad. Gente, bueno. Tú vuélvete a la colonia, ¿ok? Y cuando se haga el puesto avanzado, a ver, este también. Vale, ciencia, perfecto. No, mucho más. ¿Podremos hacer algo aquí? Negociación no disponible. No lo sé, ¿eh? No se puede, ¿no? Vale, no puede ir ahí. Ok.
Entiendo. Bueno, pues vuélvete a la colonia, venga. No pasa nada. ¿Algo más? De momento no. Vale. Lo averiguamos al final. Bien, agricultura básica, perfecto. Esto habrá que tenerlo en cuenta, ¿ok? Bien, seguridad. Bueno, aquí también... Uf. La verdad es que hay mucha historia, ¿eh? Me cago en 10, loco. Estudios... Los niños con estudios reciben un rasgo permanente si van suficientemente a la escuela. Hace que miembros más eficaces de la sociedad cuando empiecen a trabajar. Ya, tengo pocos niños, solo 3 y vinieron. Desde lejos. Aprendices. Artesanía, taller de herramientas tendríamos que hacer, ¿eh? La verdad es que son bastantes cosas. Evaluación de basura también vendría bien. Agricultura, comida comunal. Comida caliente y nutritiva. La cocina, hay que hacerla. Vamos con la cocina primero, ¿vale? Venga, lo tenemos pendiente. El tema del hambre es importante. Tenemos algunas ropas. Bueno, vamos a ver, un segundito. Campo pequeño. Produce vegetales lentamente, pero en grandes cantidades. Se pueden sembrar distintos tipos de cultivos. Ciertas catástrofes pueden destruir toda la cosecha e impedir la utilización durante su duración. Los cultivos se marchitan en las tormentas de invierno, olas de calor y lluvias radiactivas, claro. Si no os puedes proteger bien... Vale, comprendo. Vale, aquí se puede plantar... Vale, me gustaría quizá... Hay una letrina ahí que habrá que mover, ¿eh? Sí. Vamos a mover una letrina de ahí. No quiero tirar muchos árboles, como digo, ¿vale? Pero bueno. Vale, metemos aquí un poquito, ¿ok? Vamos a eliminar la letrina de aquí. Y vamos a crearla en otra zona, ¿ok? Por ejemplo, yo qué sé. A ver, tema de cultivos. ¿Hay alguna capa de cultivos? A ver, un segundito. Fertilidad. Donde no haya mucha fertilidad hacemos, por ejemplo, podemos hacer una letrina por aquí. Aquí hay una. Vale, pues por ejemplo, en algún lado. Por ejemplo, yo qué sé. Por aquí igual. Vamos a hacerla aquí de momento, ¿vale? Yo qué sé, luego ya la haremos. Ok, bien. Comida comunal, bien. Bueno, poco a poco, gente, ¿no? Pues avanzando un poquillo. Vale, aquí que hemos visto. Un megasitio, uy, aquí hay algo. Ruinas de concreto, muy bien. Vale, perfecto. Es decir, aquí. O sea, de momento con Omicron no puedo. Aquí, claro, es difícil seleccionar, pero bueno, claro, tienes que acordarte si no puedes seleccionar el área de trabajo bien, que estaba la chatarrería aquí. Vale, ahí, mover la zona de trabajo. Vale, aquí hay más, ¿no? Jolín. Aquí, no, aquí de concreto. Mueve la zona de buscador de concreto. Hay que hacer una, algo de... O sea, esto es de chatarra. Complicated, ¿eh? Vale, esto hay que repararlo. Vale, está debería estar reparándose. Y poco a poco estamos viendo el terreno. Claro, eliminamos de aquí, gente. O cuando se haya visto todo el terreno. Cuando se haya visto todo el terreno. Que no sé cuánto cubre. Bastante, es que claro, no lo veo porque es bastante. Esto por aquí. Pues buena zona, ¿eh? Y habría que ver si se puede eliminar, quizá. Entonces se queda esta zona. Igual esta zona se queda sin visibilidad o un poquito, no lo sé todavía. Hay non-dow aún, tío. Vale. Bien. ¿Esta qué? Está volviendo... Ah, no, está metiéndose ahí, ¿no? Ok. Muy bien.
Vale, seguimos con un poquito de ciencia, lo cual it's good. ¿Qué ocurre aquí? Vale, faltan semillas o algo, ¿verdad? No seleccionaste alimentos o algo. Alimento que produce cada casilla. Tiempo que tardan. Joder, es que odio los cultivos, gente. Los odio muchísimo. Habrá que ver. Hay algo por aquí, ¿eh? Pero bueno, un segundito. A ver. Alimentación. Estudios del terreno. La verdad es que, claro. Cosechar ya. No tengo tampoco cultivos. No sé si por aquí tendría que poner algo. No lo sé todavía. Bueno, por aquí bastante metal, eso es cierto. Igual voy a sacar un poquito más de metal por si acaso, ¿eh? Con otra persona. Que ojo con los porteadores, que me quedan pocos, ¿eh? Mapa del mundo. ¿Tú estás bien? ¿Qué más? ¿Hace falta alguien más? ¿Hay alguien por ahí diciendo cosas? Ah, es que muchos están en casa ahí haciendo nada. Vale, muy bien. Vale, vamos a enviar a Roberts a esa zona peligrosa. Y a Orca. ¿Está dónde está? Está ahí, ok. A ti también. Espera, me he equivocado. A ti también te vamos a mandar al mapa del mundo. Y a ti también. Bueno, lo único que... Espérate, es que no sé tampoco... ¿Qué requiere? ¿Un buscador aquí? ¿Esto o cómo? Crear colonizador. Un segundo. O sea, puedo irme a otro sitio a colonizar. Depósito... Crear colonizador. Wow. Y tiene que ser una de estas, cierto, ¿no? Entonces... Uno de ellos se transforma en colonizador. Entiendo. Qué movidón, esto es una movida, ¿eh? Pues eso será en otro momento, tío. Ok. Vale, esta está fuera. Vamos a explorar quizá este sector. Molaría un sector un poquito peligroso. Pero vamos a este de aquí abajo. Tú eras exploradora, muy bien. Pues a investigar por aquí este sector. No debería ser muy complicado. Tipo ciénaga, bioma... Vale, tú estás aquí, pues por aquí, ¿ok? Vale, ¿qué más? Bien, y tú, Kate, que estás volviendo, ¿no? Ah, no, estás volviendo, no, estás hacia allí. Ok, y tú, qué bueno. De momento te vas a salir al mundo. No pasa nada, eso ya lo haremos porque igual es un movidón y ya tenemos bastante con una colonia, ¿ok? Así que... That's good. ¿Y logros? Guay. Bueno, gente, yo creo que hasta aquí, ¿eh? Creo que poco a poco... Lo que iba a ser un solo gameplay, pues al final se ha convertido en cosa gorda. Pero es que, claro, aquí... Ay, los campos estos me tienen hasta los... ¡Egos! Odio las... Odio, las agriculturas. En todos los videojuegos, loco. Cultivar verduras. Ya se perdió hace tiempos. Útil para la sociedad posapocalíptica. Claro, pero... Es que ni idea, tío. ¿Dónde podré pillar yo estas... historias? O decirle, oye, es que no tengo, ¿no? Claro. Esto, lino, maíz y papas. Resistencia a las papas. O sea, esto es lo que puedo hacer, ¿no? Lino no es comestible, es para la fibra. Por el tema de o pillo la fibra con piel o haciendo. Maíz sería lo ideal, ¿no? Y verduras. Y bueno, y patatas. Perdón. Hortalizas. Muy resistentes. Bueno, a ver aquí. Múltiples cosechas en un periodo corto. Vale, ahora ya debería estar, ¿no? Ok. Ya está, vale. Tengo, pensaba que tenía que pillar las semillas de alguna manera. Bueno. Llegan los alimentos, loco. Bueno, what else? ¿Estás aquí? Estás llegando. Ok, ¿algo más? Tú. Igual exploras por aquí, ¿por qué no? Ya que estamos. Terreno peligroso, un poquito. Ya veremos, a ver.
Y de momento, gente, lo podemos dejar en este sitio, ¿vale? Esto está ya medio reparado también. Que aquí vendrán enemigos, ¿eh? Por eso dejo aquí a Grok. Bueno, a este chico. Y este que recoja, ¿vale? Scrapea, loquete. Y tú te quedas aquí, vigilando, ¿ok? Habrá que hacer un puesto avanzado de todas maneras, ¿eh? O bueno, un puesto de vigilancia. Gente, lo dejamos en esta parte. Espero que os haya molado. Like, si os gustó el vídeo, gente, ayuda un montón. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima.